Hermanos, hermanas, vamos a utilizar estas dos horas. A las 4 comenzamos la Santísima Eucaristía, pidiendo sanación para los que estamos aquí y pedimos también el bautismo en el Espíritu Santo para los que estamos aquí, y terminamos con la bendición como sacramental usando el óleo para los dos que estamos aquí, las manos. Vamos entonces ahora a lo que yo llamo la bomba atómica del Espíritu Santo, que ustedes saben, yo le puse ese nombre a esto que les voy a decir, porque así como la bomba atómica para destruir tiene una cantidad de elementos que yo creo que debería estudiar un poquito más los elementos de la bomba atómica, que es lo que Estados Unidos se está oponiendo tanto a que le venda uranio Nigeria a Irak. Están desarrollando la bomba atómica y para qué está la bomba atómica hoy día. Entonces el problema es que los gringos sí pueden tener la bomba atómica, nosotros no la podemos tener la bomba atómica, entonces todos estos problemas políticos internacionales, que peleen ellos. Pero el hecho es que como hay elementos fuertes, yo quisiera utilizar también más o menos un vocabulario parecido para explicar lo que yo creo. Vuelvo a decir, esto que yo estoy diciendo no es palabra de Dios, te alabamos Señor. Lo dijo el Padre Darío, porque lo dijo el Padre Darío. Si vamos a decir eso, entonces usted está perdiendo mucho apoyándose en mi autoridad. Yo hablo de mi experiencia, pero mi experiencia no es autoridad. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde queda? Yo simplemente comparto con sencillez lo que sé, lo mucho o poco que sé, pero lo comparto. Y usted, como yo digo, agarre lo que le sirva y el otro a la basura. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, el apóstol tiene una frase en el final del 3, final del 2 y comienzo de 3, hablo del capítulo 4, siempre capítulo 4, estoy en el capítulo 4 de Santiago. Si quieren búsquenlo, yo les doy tiempo, búsquenlo para que juntos lo estudiemos. Pues lo trabajemos juntos. Santiago, capítulo 4, final del 2 y mitad del 3. Final del 2 y mitad del 3, al principio del 3, hace una idea. Búsquenlo, yo les doy tiempo, búsquenlo. Capítulo 4, final del verso 2 y principio del verso 3. ¿Me entendieron? Santiago, por último repito. Capítulo 4, versos final del 2 y principio del 3. Leo yo de esta Biblia mía. Dice: ustedes no consiguen lo que quieren porque no lo piden a Dios. Y si lo piden a Dios, lo piden mal. Y por eso no reciben, porque piden mal. Pues lo quieren para gastarlo, eso que están pidiendo a Dios, para sus propios placeres. A ver, ¿no? Yo quisiera que leyéramos otro texto porque este es muy... A mí me encanta la vida de este Dios hablado. Padre, lee. No, no soy padre. Tú no eres padre, bueno. Tengo 20 padres, ¿no? Bueno. A ver, escuchemos. Escuchemos esta traducción. Final del
final del 2. Final del 2. No tenéis por qué no pedís. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís. Pedí, el español de España es trabajoso, ¿no? Piden y no reciben. Porque pedís mal. Porque piden mal. Para obtener satisfacción de vuestras pasiones. Lo piden para satisfacer sus pasiones. Entonces, sí. En el mundo aparece la latinoamericana. Dice, ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan. Pero ese es el principio del 2, después de ese, después de eso. No hay más que discusión y pelea, pero si ustedes no tienen, es que no tienen. Esa, ahí, esa. Porque es que la primera parte del 2 no le veo sentido con la mitad del 2. Por eso digo yo que final del 2, por eso es muy claro. Y principio del 3. ¿Ya? Entonces, a ver. No tenéis, a ver, lo pedís. A ver, entonces, a ver, un momentito, mire, atienda. Mi papá decía mucho por mí. Atienda para que entienda y aprenda, y ese es inteligente. El que no atiende, no entiende, no aprende, ese es el bruto. Entonces decía mi papá, en el mundo no hay inteligentes, tampoco hay brutos. En el mundo lo que hay es atentos y desatentos. El atento entiende. El atento entiende, y como entiende, aprende, inteligente, pero cuerpo atento. El desatento, el muchacho que está pensando por allá en el fútbol, y el maestro explicando aquí cómo sumar, restar, multiplicar y dividir, y después llega a la casa, y se acaba el año, no aprendió a leer, ni a escribir, ni a leer, ni a multiplicar. Entonces dice el papá y la mamá, ese profesor que se la tiene dedicada a mi hijo. Su hijo que se la tiene dedicada al profesor y no atiende. Y es así. Olvidemos de eso. Ah, yo todo eso de mi papá lo escribí en mi libro que se llama Vayan y Cuenten. Esperen que salga. No, ya salió esta, el lunes salió esta semana en Buenos Aires. A ver. Ustedes no reciben como un denominador. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no reciben? Entonces dice, porque no lo piden a Dios. Mi Biblia dice, porque no lo piden a Dios. Y me gusta más esta traducción de Dios habla hoy, esta protestó aprobada. Entonces, ustedes no reciben porque no lo piden a Dios. Entonces la persona puede decir, pero padre, ¿cómo que yo no pido a Dios? ¿A quién le pido? Yo creo que una manera de no recibir y de pedir no recibir es cuando no se pide a Dios, pero ¿cómo que no? A ver, yo me pregunto, ¿no será que estamos dando valores a lo que no tiene valor? Yo voy a hablar más de la imposición de manos como sacramento, como sacramental, al final. Pero a ver, vuelvo con lo que me pasó por allá en una parte que anunciaba mesa de sanación con imposición de manos. Entonces, con la misa de sanación es larga. Ya sabemos que no es misa de sanación, es una misa de enfermo, por enfermo. Entonces, vamos, que lo que sanan son las manos del cura, que las tiene benditas al final, vamos al final. Vea la tergiversación de los valores. Entonces, yo digo, ¿será que están pidiendo al cura que lo sane el cura y no a Dios? ¿Por qué se están pegando en esto de la imposición de manos? Para mí, eso es no pedir a Dios. Entonces, por eso usted no recibe, porque no pide a Dios. ¿Estamos ya? Sí. Ahora, puede ser cuando la gente cree que le da buena suerte y éxito y lo protege de todo, los amuletos. Entonces, volvemos. Eso es pedirle a Dios amuleto. Entonces, es un Dios falso. O pegarse que esto me va a procurar tal cosa, tal otra. Entonces, bien, no lo está pidiendo a Dios. Ahora, entonces, se entiende lo del apóstol Santiago. No lo reciben porque no lo piden a Dios, pero entonces, ¿cómo que no? Entonces lo está pidiendo, pero le está pidiendo a un Dios falso, en una palabra común, denominador, le piden los amuletos, y los amuletos son diabólicos. Ah, que entonces el diablo, usted estuvo diciendo que el poder del diablo, el diablo sana, entonces se sana. Ah, sí, pero el diablo no hace nada perfecto y completo. Si sana aquí, daña aquí. ¿Usted esté seguro que si usted va donde una bruja por ahí, esa gente que dice que hacen unos rezos rarísimos? Me tocó en Venezuela un caso de una señora que tenía un tumor en la cabeza, no la podían operar,
que entonces se fue donde una señora que a medianoche con una rosa blanca y una rosa no sé qué, hacía oraciones, y entonces ella fue donde ella porque nadie me curaba, y fue, llevó la rosa blanca y la rosa roja, se tomó el agua de esa rosa blanca y rosa roja, y ella dice que cayó, desplomada, y cuando se despertó, no tenía el tumor, y me dijo, vea padre, como que me mostró el pelo, tenía aquí una cicatriz, y dijo, así que en el instante en que me operó, yo no sé qué, y el diablo, porque usted, no, ni el nombre de Jesús siquiera. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Se sanó físicamente, pero quedó con miedo a la luz, miedo a la oscuridad. Miedo a la multitud, miedo a la soledad. Miedo a los hombres, miedo a las mujeres. Era, vivía psicoseada, paniqueada, de la miedo a todo. Le sanó físicamente, la dañó espiritualmente. Satanás no hace nada perfecto. Diferente a la curación que Dios hace, que es perfecta. Bueno, entonces, yo creo que esta es una manera de entender. Ustedes no lo reciben porque no lo piden a Dios. ¿Pero a cuál Dios le están pidiendo? Entonces, si yo le pides a Dios, usted sí le pide a Dios, pero venga, cuénteme, ¿usted cómo ha pedido a Dios? ¿Qué manera ha utilizado usted para pedir a Dios? Usted se ha quedado pidiéndole a Dios en los sacramentos, en nuestras devociones a nuestros santos de nuestra Santa Iglesia Católica. Eso es perfecto. Pero, a ver, venga a ver, lo de la muchacha en Venezuela. Ahora me entienden qué es no pedir al Dios vivo y verdadero. ¿Estamos ya? Sí. Tengo que ir corriendito porque no tenemos tiempo. A ver, y la segunda parte, o sea, el verso 3, dice, y si ustedes lo piden, no lo reciben, a ver, y si lo piden a Dios, la primera cosa es porque no lo piden a Dios, o lo piden a un Dios pagano, ¿estamos ya? Sí. Y por eso no reciben. Verso 3, principio del 3, y si lo piden, no lo reciben, porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Ah, entonces, a ver, ¿qué es esto? Pedir egoísta, eso se llama pedir egoístamente, por el bien que me causa a mí que Dios me sane, a mí o a mis hijos. Esa oración no la escucha Dios porque es egoísta, porque no es para la gloria de Dios, sino para mi bien. Vamos a poner ejemplos. Capítulo 9 del Evangelio de San Juan, en el verso 3. Vean cómo es aquí de claro que hay que pedir es para la gloria de Dios. En San Juan es el... hay muchos textos, hay muchos, ¿eh? Yo me he encontrado varios más, pero este es el que yo más utilizo porque es del Evangelio. Ah, el ciego, Juan 9, y en el verso 3, resumo los primero, el ciego, nació ciego. Verso 3, Jesús les dijo, no fue por su propio pecado ni tampoco por el pecado de sus padres, más bien fue para que se demuestre en él la gloria de Dios. Verso 3. Entonces, a ver, fíjense, verá que a Dios no se le puede pedir sino lo que le dé gloria a su majestad, no más. Cualquier otra idea que se mezcle daña la oración. Entonces viene la segunda parte de Santiago. Y si usted lo pide a Dios, lo pide mal pedido. ¿Y cómo es pedir mal pedido? Pide porque me beneficie que mi ceguera. Y no se puede pedir que cure al ciego porque, para que vea, sino para que se vea la gloria de Dios en el cielo. Claro. Vean el otro texto. Vámonos. No me olvides, ya lo mencioné. Vámonos a San Juan 11, la resurrección de Lázaro. El mismo aparece, el mismo. Ejemplo. A ver, resumamos la muerte y resurrección de Lázaro. Se murió Lázaro, se enfermó Lázaro. Las hermanas le mandaron un mensaje. La que me gusta mucho esta tradición porque aquí dice, el que amas está enfermo. Usa esa, así me gusta. Porque se ve que había un afecto especial, afecto especial entre Lázaro, Marta y María con Jesús y Jesús con ellos. Entonces le mandaron decir, Lázaro está enfermo, el que amas. Se ve que había algo más especial que una simple amistad. Y Jesús no respondió nada. Se quedó allá 2 días más. Leamos el verso 4.
del capítulo 11 de San Juan. Vean qué bonito. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, más bien es para que se muestre la gloria de la... Las mismas palabras del cielo. Hay un texto que no lo voy a leer, porque más importante el Evangelio, pero si quieren para sus notas, Éxodo capítulo 6, verso 19. La misma frase, es para que se vea la gloria de Dios, pero dejémosla, no lo leamos, más importante es el Evangelio. Quedémonos con estos dos. Éxodo, vamos a repetir, Éxodo 6, 29, para sus notas, pero ustedes lo leen después, dejémoslo, ¿no? Dejémoslo, porque hay más también, pero dejémoslo. A ver, escuchen. ¿Qué es? Ya vimos la primera parte, no lo piden a Dios, dejémoslo a un lado. Y si lo piden a Dios para su beneficio, a ver, ¿es cierto o no es cierto? Padre Darío, una oracioncita por mi esposo, mire, tiene 30 años, mi esposa tiene 28 años, tienen cáncer. Padre Darío, yo soy un hombre joven de 30 años, mi esposa tiene un cáncer, se va a morir. Padre, rece para que yo no me quede viudo, para que yo no me quede viudo, para que yo no quede en estos huerfanitos, para mi beneficio, que me cure. ¿Están viendo el error? ¿Lo están viendo? Sí. Padre Darío, me pasó aquí en Santiago. Yo lo escribí aquí en este libro, la oración generosa, hace muchos años. Yo tengo aquí lo que se llama la oración generosa. Y aquí en la oración generosa tengo yo una carta que me mandó este Mario Albiña, así se llama. Es mi jefe. ¿Ah? ¿Usted lo conoce? Sí. ¿Y por qué lo conoce? Supe que era mi jefe. Y supe la historia de su hija, de la viví. Ahí conocí yo su nombre. Laurinés. Laurinés, sí. Oh, bien. Es una cosa que... Bueno, la voy a resumir. Es una carta... Siquiera tengo aquí que el jefe de ella. Oye, bueno, resulta que este tal Mario Albiña vino con una alta de potencia. Su jefe. Ya lo es. ¿Fue su jefe? Sí, fue. Ya falleció. Ah, murió. Ahora puedo hablar mal de él. Véase a la casa de despierto. Padre, yo vengo para que le vayan a poner las manos a mi hija Laura Inés, que tiene 19 años, está casada, tiene una niña de 6 meses, y padre, para que usted ore por ella, para que se sane. Y estoy diciendo, ¿y usted por qué quiere que yo vaya? Ah, porque estoy teniendo el corazón, porque mi hija se tiene que sanar, porque tiene 19 años, tiene una niña, tiene un esposo muy joven de 22 años, ya tiene que sanar. ¿Y para qué se tiene que sanar? Ah, pero si está joven, para que tenga, para su marido, para su hijita, para mi gloria. Voy. Y no va, yo le pago. Ay, ¿quién dijo miedo? Ahí sí que casi lo desnuco. No voy, ahora mucho menos porque usted veo su prepotencia y usted no está buscando la gloria de Dios, sino la gloria suya. Que se sane. Ay, ¿qué más voy a pedir? Que se sane. Si Dios quiere para su gloria, se va a sanar, si no, no. No voy. Oiga, yo creo que me dijo desde mi santa madre para abajo toda clase de bendición. Eso no lo sabía. ¿No sabía esa parte? Ah. Por la noche pasamos por el Barros Luco. ¿Todavía existe ese hospital? Sí. ¿O clínica Barros Luco? Cuando pasé, me dijeron los que me acompañaban, padre, vea, aquí está Laura Inés, la hija. Y este señor Mario Albiña, que usted contestó muy fuerte, porque ahí se pusieron casi que a pelear, y yo, así, y dijo, aquí está, y yo, pare, entró, ahora siento. Yo sentí, yo no sé por qué, ahora siento. Entonces, pararon, y subí, y estaban, yo creo que me estaban volviendo, yo, las orejas las tenía bien calientes, me vieron, se quedaron calladitos, entonces yo les dije, vengo porque pasé por aquí. Siento una necesidad de orar por su hijita, pero ¿me han escuchado? Lo que yo llamo la oración generosa. Lástima que es otro tema, que no hay tiempo. Algún día comprarán mi libro y leerlo. Bueno, la oración generosa, ¿en qué consiste? Es esta. Leímos lo de San Juan 9.3 y San Juan 11.4. Para tu gloria. ¿Estamos ya? Sí.
no hay necesidad, es orar que se vea la gloria de Dios. Pero aquí, voy a hacer aquí este ladito, pero aquí, ah, pero están grabando. No, me puedo mover. Sí, sí, bueno. Bueno, ahí, gracias. Se me están enfumeciendo los pies porque yo tengo una mala circulación. Entonces tengo que moverme un poquito. Bueno, tengo problemas del corazón, se me están secando los riñones, las carótidas se están cerrando, tengo artrosis, no tengo mala circulación, menos mal que vine a un retiro para curación aquí. Hoy. Escúcheme. Le dije, mire, escúcheme con calma, porque yo creo que Dios permitió esto para que yo tuviera más oportunidad de explicarle a usted, señor Mario Albina. Se trata de la oración generosa. No es pedir porque mi hija tiene 30 años, porque mi hija tiene 19 años. No es pedir porque se van a quedar huérfanitos estos niños. No es pedir eso. Es pedir que se vea la gloria de Dios. Tengo que, de todas maneras, porque es muy interesante leer la partecita final. Entonces le dije, mira, la oración de la cosa se trata de pedirle a Dios o que se vea la gloria sanándola o que se vea la gloria llevándosela. Ah, no, padre, eso sí no va. Escucha, yo aquí les digo, cuando hay una enfermedad grave, yo siempre le digo a las personas, miren, pidan, quiero querer tu querer. A ver, repitan esa frase conmigo. Quiero querer tu querer. ¿Cómo? Quiero querer tu querer. Eso es hágase tu voluntad. Pero ¿por qué a mí no me gusta decir hágase tu voluntad? Yo en mi vida privada yo arreglé el Padre Nuestro, porque como el Señor Jesús está mal. Ya apliqué la psicología de Jesús. A ver, me gusta hacer reír. Mire, escucha. Cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para mí, le falta el verbo querer. Hágase tu voluntad. Quiero que sea tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Quiero que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo me incluyo, porque en la forma que está no está incluida la persona que reza. Cierto. Sino que está excluida la persona que reza y solamente que se haga la voluntad de Dios. Bueno, yo lo he hecho más. Ah, se me salió en inglés. Que se haga la voluntad de Dios, gústeme o no me guste. Entonces, ¿qué pasa? Eso está en desacuerdo con lo que él mismo enseñó, la misericordia del Padre, la bondad del Padre, la dulzura del Padre. Habló que se haga la voluntad del Padre, pidan que la voluntad del Padre. Pero entonces, él durante su vida habló de que queramos querer la voluntad del Padre. Pero como está enseñado el Padre Nuestro, está excluida la persona que reza. Que se haga tu voluntad y no la mía. Porque es que se haga tu voluntad. A ver, pero fíjense que Jesús cuando rezó dijo, Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él pidió. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Ve? Ahí está el verbo querer, muy oportuna su intervención. ¿Ve? Pidió, pero como está el Padre Nuestro, es como una manera tan, ¿cómo se llama? ¿Puede decir en español? Tough. Es imperativo. Dura. Agria. Tan drástica. Drástica. Hágase. Lo tiene que hacer. En cambio, como digo, quiero que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Soy yo el que estoy queriendo. Mi voluntad está queriendo. Está pidiendo. ¿Cuál es la que se haga, la que tú quieres, Padre? Ve. Dice que cuando él oró, puso el querer. En cambio, cuando el Señor quitó el querer, por eso hay que ponérselo. Vea, yo esto lo digo, pero esto que yo digo aquí ahora parece como si eso hubiera enseñado mal el Padre Nuestro. No, simplemente
lo enseñó tal vez, o los que escribieron el Padre Nuestro se tragaron el querer, yo no sé, pero hay algo que a mí en el Padre Nuestro no me cuadra, no me cierra, no me entiendo, porque no es la enseñanza que él hizo durante los 3 años, el Padre Nuestro faltándole el querer. Entonces yo llamo la oración generosa es, quiero querer tu querer, hágase tu voluntad, pero porque yo la quiero también. No es porque no es para que se haga la del Padre solo porque Él quiere que yo la haga, sino porque yo también me someto como hijo, como súbdito a mi Padre Dios, que quiero, que Él quiero lo que sabe es mejor para mí. ¿No? Ahora sí me entra a entender. Entonces, cuando hay una persona grave sobre todo, yo separo el enfermo de los parientes. Ahora me estoy yendo a otro tema que es como visitar a un enfermo, pero vamos, metámosla. Yo separo el enfermo de los parientes. ¿Por qué? Porque no me ha dado resultado enseñar esto delante del enfermo que ya está entregando los últimos papeles para irse ya. Y todos llorando aquí para que se sane. Como, al principio cometí ese error y vi que no era bueno sino separarlos. Entonces, vengan aquí, escuchen lo que hice con Mario Osmiña. Mire. Su hija está grave, muy bien. ¿A qué vinimos a este mundo? A conocer y amar a Dios. El catecismo dice conocer y servir. Me gusta más decir conocer y amar a Dios. Y después gozar de Él en el cielo. Verlo y gozarlo en el cielo. Entonces yo digo así, mire, su hija de 19 años, ¿es mujer? Sí. ¿Se realizó como mujer con el esposo? Sí. La mujer lo normal es ser madre. ¿Ella quería casarse y ser madre? Sí. ¿Ya es madre? Sí. Cumplió su misión. ¿Qué le queda? Quiero tu querer. Eso a ella. Pero esto se lo digo, eso hay que decirlo separado. Yo no sé por qué, pero estoy hablando mi experiencia. Entonces yo cojo los parientes, aparte, y les enseño, les digo, mire, la oración generosa consiste en esto y en esto. Que Dios haga lo que le parezca en la Inés. Porque ya cumplió su misión de ser mujer, esposa y madre. Cumplió la misión. Todos tenemos una misión para cumplir. Uno las cumple más rápido que otro. Pues creo yo. Es que yo estoy hablando como lo que yo creo. ¿Qué? A mí me da un miedo decir esto es así. Porque que después van a estar diciendo, el Padre Dios lo dijo. No. Yo estoy enseñando lo que creo, lo que he visto, mis experiencias. Entonces, les digo a la gente, bueno, ¿ya cumplió la misión el pariente de ustedes, Laura Inés? Sí. Entonces digan ahora, Señor, queremos tu querer. Si ya es hora de volver a la casa de tu padre, la vida de Laura Inés, que se haga. Ay, con una mala voluntad entre dientes dijeron que se haga, pero no querían. Si lo dijeron con la boca y no con el corazón, no sé. Aquí en la carta lo explica. El hecho es que, bueno, ya está. Ahora me voy al enfermo. Y yo al enfermo, separado de los parientes, porque hacerle decir al enfermo, quiero tu querer, quiero sanarme, si tú quieres saber que yo ya cumplí mi misión, si quieres llévame, aquí estoy Señor, llévame. Es querer, el querer de Dios, querer tu, quiero querer tu querer, más fácil, quiero tu querer. Eso es, hágase tu voluntad, pero porque yo la quiero. ¿Quedó claro ahora? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí. Y eso me da un éxito, tanto que una señora hace poquito, precisamente en la ciudad donde yo nací, Medellín, con un cáncer, ella 53 años, y el hijo de 33, algo así, con nietecitos, él estaba para enloquecerse porque la mamá, para que se iba, le dije, venga, ¿usted sabe qué es esto? Le expliqué, quiero que tú hagas tu voluntad. No, padre, no sabía. Y él acepta y dijo, sí, estoy bloqueando a Dios, estoy bloqueando a Dios. Porque usted dice entonces que se haga mi voluntad en obra de Dios. Vamos a ver qué va a pasar. Porque si vieran, si usted me dice qué porcentaje usted de 1 a 10 ha visto que Dios ha cambiado su voluntad, yo diría que entre 7 y el 8%. En vez de morirse, se sanan. Porque aceptan tu querer. Entonces le dije a este muchacho, y después le dije a la mamá, los dos, qué paz y qué tranquilidad. Fue el arzobispo de Medellín a visitarlos. Padre David nos contó, hijo del arzobispo, ah, eso está muy bonito para ponerlo en práctica y hasta para predicarlo. El mismo arzobispo. ¿De cuánto fue que la señora se murió? Pero ella se murió en una felicidad de dejar su único hijo. Y su único hijo, ver que la mamá se iba, cumplió la misión. Y me llama por teléfono a Nueva York,
ay, Padre, me siento tan feliz que no tengo esa amargura con Dios. Porque uno de los efectos es que no quedan enojados con Dios. ¿Por qué? Porque si esta se muere contenta. Y si ella se muere, estos que dijeron, queremos vida de mamá o quieres que te la lleve. Yo no hablo tanto de muerte, sino que te la lleve. Y no queda nadie enojado con nadie, quedan en paz. ¿Ve? Entonces, la oración generosa es enseñarle a la gente quiera que de su querer. Vean, aquí dos palabritas, es muy larga la cartita, pero Santiago de Chile, 18 de octubre de 1978. Bueno, no quiero dejar pasar más papá. Después de lo que usted hizo y dijo, en aquella oportunidad me demoré varios días meditando en mi corazón la idea de rogar a Dios por la sanación que Él ya estaba haciendo y yo no me daba cuenta. Porque salvo de los días de mi colegialidad, nunca había rezado y nunca había más amado al Señor, buscar siempre mi voluntad insensato de mí. Desde muy hondo me traicionaba mi amor de padre y sin poder esquivar el deseo que se imponía sobre mi ruego y que malograba para que él hiciera la sanación que yo anhelaba. No sé cuántas otras conversaciones y señales que Dios puso ante mí necesité para ver con claridad que mi ruego no era oración. Yo estaba pidiendo ni más ni menos que el Señor fuera instrumento de mi voluntad, seguía fiando en mí sin depender de Él. Cuando comprendí esto me arrepentí sinceramente y por fin pude rezar que se haga tu voluntad. Laura Inés es tu instrumento, la humanidad es tu instrumento, yo soy tu instrumento. Y por fin pude ver que en mi familia y fuera de ella, el Señor estaba haciendo abundantes sanaciones de almas. La enfermedad de Laura Inés le rendía muchos frutos y le trabajaba a fondo. Y por añadidura empezó a mostrar en Laura Inés la sanación de su cuerpo que yo quería. El día viernes 29 de septiembre, tras un examen médico que incluyó los estudios, estímulos al oído internos en reacción alguna, se confirmó los diagnósticos anteriores que no daban esperanza. Según las palabras del médico, Laura Inés entró en un coma profundo y definitivo hacia la muerte. El lunes siguiente fuimos informados, el lunes, el viernes fue el examen, el domingo por la noche la oración con ellos, mala voluntad, pero de mala gana, pero la hicieron. El lunes siguiente fuimos informados que había leves signos positivos. El jueves 5 de octubre entré a su pieza, la misma donde usted oró, la llamé por su nombre, ella dio media vuelta de su cara hacia mí y me dijo, papá. Y sus ojitos cobraron vida y su carita sonrió llena de bondad y felicidad. Desde ese momento está progresando para asombro y alegría de los médicos. Y por nuevos exámenes ya saben que no hay secuelas neurológicas. ¿Eso contaba él también? Eso es real y sí, yo lo viví con él. ¿Ah, usted lo vivió? Sí, con ¡aleluya! Él, sí. Debo agregar que durante una convulsión, Laura Inés cortó con sus dientes la cánula que la protegía de posible ahogo con su propia lengua. Sus dientes se soltaron y sus dos incisivos superiores, los colmillos, se soltaron y quedaron levantados hacia afuera, deformándole la boca. Imagine cómo quedaría, ¿no? Boca. El jueves que me reconoció, yo no presté atención a su boca por la emoción, pero sé que ese mismo día comí una barra de chocolates con almendras, lo que naturalmente requiere una buena dentadura. Al día siguiente pude verificar que sus dientes estaban en perfecta posición. Vean todo lo que hizo por hacer una oración y ellos estaban dañando la oración. Yo me pregunto, ¿no dañamos nosotros la oración? Vea, usted esté seguro. Si usted no pide con la mente diciendo, Señor, esto que te estoy pidiendo te da gloria, esté seguro que Dios no se lo va a dar. No se lo va a dar, porque Dios no da nada sino para su gloria. Entonces es algo que tenemos que enseñarle a la gente. Entonces, una conclusión es esta. Entonces, padre, ¿es pecado o está mal pedir la curación de mi esposo o de mi esposa? No, no está mal. Pero si usted pide por el simple motivo de que se sane la persona, daña la oración. Tiene que ser que se sane para la gloria, o que sigue enferma para la gloria. En la vida y en la muerte somos del Señor. ¿Queda acá? A ver, digo eso porque ahora voy a entrar entonces a los elementos de cómo hacer una oración que yo llamo esa que llamo la famosa bomba atómica. El otro día, ven a Jesús, ven a Jesús.
está presente en mi corazón. Oh, oh, oh. Cristo está presente en mi corazón. A ver, a ver, a ver. En silencio profundo, porque sí, para poder aprovechar los minutitos que son oro en polvo. A ver. A ver. A ver. Una persona me dice que al fin qué hacer con la imposición de manos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo, escriban por ahí porque es imposible, me gusta decir más bien todo lo más organizado posible. Escriban por ahí, cuando hable de la bomba atómica del Espíritu Santo, podemos agregarle en la oración los sacramentales. Ahí, ¿cómo hacer la oración? Utilizando la bomba atómica más. En la oración, usar los sacramentales como son el agua bendita o el óleo. Vamos a ver un poquito eso, que es un poquito delicado. Cuando hablemos de la bomba atómica del Espíritu Santo, que son los cuatro elementos, que hay cuatro elementos, es cuatro elementos, bueno, se hace como sensibles, tangibles, como tocables, utilizando también los sacramentales. O sea, una forma de orar por las personas que piden oración. Estamos ya. A ver. Pero eso lo voy a decir después. Quiero dejar eso como una conclusión de mis catequesis. A ver. Pasemos ahora. A ver, en cuanto a que yo lo que termine yo de hablar del descanso en el Espíritu, que sería lo último que dije y hablé, yo preferiría que eso no se diera, créanme. Yo, esa es mi creencia, la mía. Se evitan que se haga más daño que bien y que muchas personas se pongan en contra de nosotros. Así nos ganaríamos mucho más la aceptación de sacerdotes y obispos, una cosa seria, digna, bonita. Por eso dijimos allá en Estados Unidos, en esa reunión de sacerdotes, que cuando eso comience a dar, la persona que tenga este don de ser descansado en el Espíritu, que suspenda la oración y que más bien trate a la persona en privado, para evitar que esas multitudes de gente que se caiga. Porque vuelvo a decir, puede ser la mayoría falsa. La mayoría. Yo no digo que todas son falsas, sería yo un exagerado o no creería en los fenómenos místicos, que ya lo expliqué, no volvamos más. ¿Estamos ya? Okay. Bueno, vamos a pasar ahora a otro puntito, y es cuatro pasos que una persona debe dar cuando está enfermo. No digamos si enfermedad grave, si enfermedad leve, enfermo, está enfermo la persona. Esos cuatro pasos los encontramos en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 38, y comenzamos en el primer paso, en el verso 9. Lo voy a leer completo, voy a sacar de la Biblia completo. Seguro lo encuentro primero que yo, me dice, ya lo encuentro. Si estás capítulo 38, yo ya lo tengo aquí. Yo ya lo encontré. Leo de la Biblia de Jerusalén.
Dijo, verso 9, capítulo 38, verso 9 del libro del Eclesiástico. Yo me encontré aquí estos cuatro pasos tan bonitos, leyéndolo y estudiando esto del médico, me lo encontré, entonces ya los estudié por aparte. Vean, paso 1, verso 9. Hijo, en tu enfermedad no te angusties. Otras Biblias dicen, no seas negligente. Ruega al Señor que Él te curará. Entonces, yo encuentro que el primer paso para la curación es vuelta a Dios. Entonces yo la gente, cuando estoy en un grupo grande, y lo traen la Biblia, esto es un grupo más selecto, yo le hago hacer a la gente así, vuelta a Dios. Primer paso, un regreso a Dios. Pero no confundan. Regreso a Dios con pedir perdón. Ese es el segundo paso. Dejemos el pedir perdón de segundo paso. Dejémoslo a un ladito. Vámonos al primer paso. Y verá que vamos a aclarar quizá para muchos que una cosa muy diferente es una vuelta a Dios y otra cosa es pedirle perdón a Dios. A ver, para entender este primer paso, yo lo explico con la parábola del hijo pródigo. Capítulo 15 de San Lucas. No vamos a irnos al capítulo 15 porque entonces no acabamos los pasos y no hay tiempo. Si tuviéramos tiempo, me iría ya a los detalles, porque allá en la parábola hay detalles que vale la pena pensarlos y estudiarlos. Pero dejémoslo. A ver, lo más importante. Está el muchacho allá, después de que gastó todo, y se puso a pensar, me voy en la casa de mi padre, tantos empleados con todo lo necesario, que no son sino asalariados, yo soy el hijo. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Me iré donde mi padre. Entonces el muchacho allá hace un examen de conciencia y dice, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser hijo tuyo, trátame como el último de tus empleados. Entonces, yo lo que explico es así. Cuando dice al muchacho, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, aquí encontramos que pecó contra los 10 mandamientos. Si yo hago un examen y se puede encontrar perfectamente que este muchacho quebrantó los 10 mandamientos. Todos los quebrantó, desde el primero hasta el último. No tenemos tiempo. Eso lo dejo. Que el Espíritu Santo a ustedes les ilumine que este muchacho quebrantó todos los mandamientos. Y después dice, me iré donde mi padre y le diré, me he pecado. Segundo, como que el segundo pecado, por decir pecado, no, otro pecado, no digamos segundo, tercero o cuarto, sino otro, porque ya quebrantó los 10. Padre, no soy digno de llamarme tu hijo. No soy digno de tu amor, no soy digno de tu cariño, no soy digno de tu compasión. Entonces, ahí entro yo a explicar el mensaje de Jesús a Santa María Faustina, la Divina Misericordia, que es una belleza, ya lo saben ustedes, lo voy a explicar. Santa Faustina se impuso porque lo que el Señor le inspiró a ella fue una cosa increíble. Bueno, la hermosura de la devoción. Entonces, la tercera cosa que le dice, trátame como el último de tus empleados. ¿Qué hace el muchacho? Prepara una confesión vocal allá lejos del papá. Y preparó su confesión como estaba y donde estaba. Esto es muy importante para mí. Él se arrepintió donde estaba y como estaba. Vamos a decir en voz alta. Se arrepintió donde estaba y como estaba. Donde estaba y como estaba. Porque yo explico que el sacramento de la reconciliación no es solamente el momento de la confesión de los pecados. Esa es para mí la segunda parte del sacramento de la reconciliación. Para mí, la primera parte del sacramento de la reconciliación es cuando la persona se arrepiente donde estaba y como estaba. Eso es muy importante. Y los sacerdotes que aquí recordarán que eso es contrición, diferente de atrición. Contrición es contra en latín, que quiere decir destrucción, arruinación, aniquilación.
polverización del corazón por dolor, contrición, contere en latín. Entonces, en el momento en que la persona tiene, por gracia de Dios, la gracia de me arrepiento, está lejos, es cuando se produce la santificación. Ahí queda la persona perdonada, queda perdonada. Pero queda faltando la segunda parte, por mandato de Jesús. En San Juan 20, 21 y 22, a quienes perdonen pecados les serán perdonados. Porque si no nos quedaríamos como los protestantes, se arrepintió y punto. Entonces, ¿dónde queda el mandato de Jesús? Entonces, ahí es donde yo veo que la confesión hay que expresarla. O mejor, perdón, me equivoqué. La contrición hay que expresarla. Ante el que tiene el poder de perdonar, que sabemos en la Iglesia Católica, es el sacerdote. Y tan es así que hasta la Iglesia Ortodoxa, todos los ortodoxos, todos ellos tienen el sacramento de la reconciliación. No hay confesión vocal. Ellos no tienen confesión vocal, pero tienen expresión del dolor, diciéndole al que tiene el poder, me arrepiento. ¿De qué? Pero no explican qué. ¿Estamos aquí? Porque aquí estoy metido en un buen lío con ustedes. De pronto pueden decir, padre, a mí no cree la confesión. A ver, ya que me metí. Dos palabritas. La clave la da el Papa Pablo VI. En el decreto que dio para reformar el sacramento de la reconciliación. Es muy largo el decreto, pero las palabras de oro del decreto, dice el Papa Pablo VI, sacramento que la Iglesia siempre ha celebrado en el transcurso de los tiempos, de diferentes maneras, es cierto, así dice, sacramento que la Iglesia siempre ha celebrado, de diferentes maneras, es cierto, pero conservando lo esencial, no explica más, no dice más, pero esencial, contrición, y expresada delante del que tiene el poder de perdonar. ¿Estamos ya? Eso es lo esencial. Dos cosas. Contrición y expresión del arrepentimiento al que tiene el poder de perdonar. En la Iglesia Católica, hasta ahora, por voluntad del Papa, es que se exprese con género, número y especie. Entonces es confesión. O sea, reconciliación con confesión. Antes era reconciliación con penitencia, entonces el sacramento de la penitencia, pero no había confesión. No sé si me explico yo eso. ¿Ustedes me entienden cuando yo digo confesión, la diferencia con contrición? ¿O hay alguno que no me... Vea, yo le voy a pedir un favor. Si hay alguno aquí que no me entienda, o si hay algún hermano sacerdote que quiera aclarar o que quiera agregar algo, por favor hágalo. Porque yo lo que no quiero es que queden con dudas o que queden vacíos. A ver. ¿Hay algún hermano sacerdote que quiera agregar algo, por favor? ¿Que quiera aclarar la diferencia que yo trato de explicar de con la diferencia entre contrición y confesión? Ya, es que confesión es el decir con la boca, confesar. Me confieso con la boca, es confesión vocal o oral. Oral. ¿Estamos ya? Pero es que la expresión del dolor ha sido en la Iglesia Católica desde el principio muy variada. Eso es lo que dice el Papa Pablo VI. Sacramento que la Iglesia siempre ha celebrado a través del decurso de todos los siglos. De diferentes maneras, es cierto, pero conservando lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La expresión del dolor, que antiguamente era grupal, después se volvió personal, después se volvió personal, privada, después se volvió personal, privada, vocal, después la pusieron obligatoria, 1215, sí, Concilio de Letrán, después la pusieron obligatoria con género, número y especie, Concilio de Trento, 1560, hasta ahora. No sé, estoy diciendo un resumen tan resumido que quedan como dudas, no sé. Valdría la pena hacer todo un retiro sobre el sacramento de la reconciliación. Bueno. Pero conclusión, padre Darío, ¿nos tenemos que reconciliar? Sí. ¿Cómo? Aquí es donde está la diferencia con las iglesias protestantes, que es ¿cómo? Hasta ahora diciendo que género y después, pero no es como, ya lo dije ayer, no vuelvo a repetir, es la confesión mía, pero no la del marido y la de los hijos y la familia. ¿Estamos? Sí. Ahora, entonces, como estamos hablando de lo del hijo pródigo,
el muchacho se arrepiente. Dice, me volveré a mi padre, como estaba y donde estaba. Y se viene. Ahora viene a confesarse con el papá. Pero ¿cómo se confiesa? Él dice que he pecado contra el cielo y contra ti, pero no le dice contra el primero, contra el segundo, contra el tercero. Ahí donde la... Pero le hizo una expresión de que estaba arrepentido. Eso es lo que quiero aclarar. Y ya venía perdonado. Sí. Pero entonces, ¿qué hace el sacerdote? Confirmar el perdón de Dios que ya le concedió por su arrepentimiento. Y ahora, a través del hermano que tiene el poder de perdonar, vuelve otra vez Dios a través del hermano sacerdote, usando el poder que Dios le dio y también para reconfirmar la aceptación del perdón por parte de la iglesia. Es que es muy lindo. Vean, usted me va a decir, padre David, entonces usted que no cree que si yo digo al sacerdote, padre, me arrepiento de todos los pecados, ¿lo puedo absorber? Sí. Pues está arrepentido, me está diciendo que pecó. Ah, ¿y dónde queda el canon con género, número y especie? Eso es lo que ahí me queda un poquito de angustia. Que la gente, si la gente dijera, pequé, fui impuro, tantas veces, es género, número y especie. Que a mí no me gusta, pero bueno, género y especie. Fui adúltero 3 veces, con hombres casados, con mujeres casadas. Soy hombre, me acosté con otro hombre. Soy cura, me acosté con otro cura. Te estoy diciendo porque hice todo. Mire, yo creo que más importante es la expresión de que estoy arrepentido. Padre, el pecado, ayúdeme, ¿verdad? Entonces, decir más bien como logoterapia. Logoterapia es en psicología logos, palabra, therapein, curación. Curación por la palabra. Yo digo, lo que está ahora en el canon es muy saludable siempre y cuando que yo lo utilice como logoterapia, pero para mí. Pero si logoterapia es confesar al marido porque es una porquería y a los hijos porque son drogadictos, ¿qué clase de logoterapia es? Bueno, yo lo digo en un grupo muy selecto, yo esto no lo digo en público porque creo confusión. Porque ustedes son gente que está aquí, me dijeron que gente que han escogido para venir aquí, gente preparada. Pero yo en público no lo digo porque crearía mucha confusión. ¿Estamos ya? Usted puede decirlo porque yo no estoy diciendo nada que pueda yo callar. Pero dígalo a gente que pueda entender. No le vaya a decir a un campesino que no sabe nada. ¿Estamos ya? Ahora, entonces, el primer paso para conseguir que Dios la curación es vuelta a Dios como soy y estoy. ¿Estamos ya? Viene el hijo pródigo donde el papá. Vamos entonces al segundo paso. Leamos la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eclesiástico 38:10. Aparta las faltas, endereza tus manos, y de todo pecado purifica tu corazón. Mira, vea qué tan claro está aquí la expresión de la contrición. Llamamos así confesión de los pecados. Entonces, a ver, aclaro, a ver, distingamos. Este segundo paso, yo lo digo así a la gente para que me entienda. Arrepentimiento del pecado. Padre Darío, pero usted no está, ya no lo dijo que se arrepintió allá. Yo quiero juntar los dos pasos, pero aclarando y haciendo diferencia entre los dos pasos. El primer paso, me volvería a mi padre. Se vino. Ahora delante del padre se confiesa. Porque le está diciendo con la boca, por eso es confesión vocal. Pero fíjense que el muchacho le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, pero no le dijo en qué pecados, sino contra el cielo. Y yo hago un examen y yo encuentro, sobre todo por el final, que el hermano está furioso con el papá por todo. Este hijo que no hizo más que gastar su dinero con prostitutas. Ahí dice mucho, y muchos dicen prostituta, la otra dice de mujeres de vida disoluta. La misma palabra. Y vaya a ver si este muchacho no me acostaría con otro hombre por allá por buscarse un pedazo de pan. Y no era gay, por la necesidad, pero cometió pecado. Vaya a ver si cuando tenía dinero y plata por allá, ¿cómo viviría con prostitutas, ve? De casarse soltera. Entonces, ahí va uno mirando los mandamientos, quebrando todos los 10 mandamientos. Pero a mí lo que me interesa ver es que una cosa es me vuelvo a Dios, vuelta a Dios, como soy y estoy. Y el segundo paso es la expresión del dolor que ya tuvo
cuando estaba lejos del Padre. ¿Cómo se realiza en el sacramento de la reconciliación a nosotros los católicos? Es cuando usted, lejos del sacerdote, un día porque usted oyó una mala noticia o cualquier cosa, dijo, ¡ay! Y si me ha tocado a mí, me he ido para el infierno. Ay, Padre, Señor, me arrepiento de los pecados, ayúdame, voy a buscar un hermano sacerdote lo más pronto posible. Y ahí se arrepintió, o por una mala noticia, no sé. Estoy dando posibilidades de cómo Dios utilizó su dolor, su miedo, lo que sea, para pedir perdón. Y quedó justificado, pero le falta la segunda parte. Porque Jesús dice que a quienes perdonan pecados, los protestantes, los hermanos protestantes, tienen no más que el arrepentimiento y niegan lo segundo. Entonces, ¿cómo queda Jesús donde dijo a quien perdona el pecado? Alguna cosa tiene que haber. Y nosotros los católicos, sacramento de la reconciliación. Bueno, a ver. La segunda parte es la expresión del dolor. Esto sería la confesión. Para nosotros, los católicos, sacramento de la reconciliación y con un hermano sacerdote. Una buena confesión de los pecados a manera de logoterapia, no tanto porque es obligatoria. Yo no sé cómo expresar esta idea porque es que a mí me quedó un alivio cuando me dijo Bruno Bertagna, yo les conté ayer, que el deseo era como sacar ese canon. Pero imagínense, sí, porque el Papa hizo algunas cositas por ahí un poquito medio escabrosas. Ha causado tanta revuelo. Imagínense que el Papa diga, ahora ya no nos tenemos que confesar, sino expresar el dolor ante el hermano sacerdote. ¡Ah, que ya no hay que confesarse! El Papa no está diciendo eso. El Papa está diciendo es que la obligación de género, número y especie, se quita la obligación y queda la obligación de expresar el arrepentimiento ante el que tiene el poder. ¿Queda esto claro? ¿No? Ay, yo espero que no se vayan confundidos. No vayan a decirlo por ahí en la calle, para yo no quiero sentirme mal. Sí. Hermanos sacerdotes, ayúdenme ustedes a sacar la pata que ya la metí. Bueno, creo que estoy entre adultos y gente que ha entendido. Sí. O vamos a hacer algo mejor. ¿Hay alguno que quiera hacer una pregunta al respecto? Por favor. Dígame, papá. La expresión del dolor también puede ser la manifestación de la búsqueda de la gracia de Dios. Es que la búsqueda de la gracia de Dios es porque Dios te está arrepentido. O no sé si es su pregunta. El deseo de buscar la gracia es que en el momento en que usted se arrepiente ya quedó en gracia. Ya quedó. Es que el deseo de buscar la gracia es porque usted ya está arrepentido. Usted ya la tiene. Ya no hay que buscarla. Ya la tiene. El muchacho cuando fue no fue a buscar la gracia, ya la tenía. Lo que iba era expresar el dolor de haber ofendido al papá, pero ya tenía la... Que paréntesis, nunca usen ustedes gracia santificante. Esa es una palabra muy enredada de entender. Digan vida divina. ¿Qué nos dan los sacramentos? La vida de Dios. Eso es gracia santificante. Pero se entiende más. ¿Qué me dan los sacramentos? La vida de Dios. A decir qué me dan los sacramentos, la gracia. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? De veces es que tienen, o sea, eso lo saqué de San Pedro. San Pedro dice, nos hizo participantes de su naturaleza divina, o sea, de su vida divina. Es más bonito que decir gracias. Es más bonito. Para los sacerdotes y gente muy estudiosa, mejor gracia, pero más entendible, vida divina. ¿Estamos ya? La respuesta es que el deseo de buscar la gracia, es que ya la tiene. Ya no busque más, basta que se arrepintió. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento me da la vida divina, me da la gracia de Dios, ya la tiene. Que quiera buscar más, sigues arrepintiendo más. ¿Ya me quedo? ¿Sabes, papá? Entonces, bajo ese concepto, ¿una liturgia penitencial podría ser válida? Vea, esa pregunta está muy interesante. Si una liturgia penitencial puede ser válida, si se usa la tercera clase de perdonar, sí, si no, no. Puede ser masivo, ¿no es cierto? Pero acuérdense que el sacramento de la reconciliación es personal y privada, personal y comunitaria, o la tercera que es absolución general, que es la que la Iglesia no permite que se haga sino en casos extraños. Entonces, ¿sería posible siempre y cuando el sacerdote dé la absolución? Sí, pero si un sacerdote, siendo sacerdote, da la absolución, eso es abuso.
¿Pero quedan perdonados? Sí, sí quedan. Ay, si perdonó, utilizó el poder de perdonar. Y la gente está ahí arrepentida. Pero miren, la sabiduría está, es en logoterapia. Porque aún en la iglesia primitiva se hacía el sacramento, o mejor, se celebraba el amor palabra. Se celebraba como se celebra ahora el acto penitencial de la misa. A ver, el acto penitencial de la misa, ¿la gente queda en gracia de Dios o no? Sí, sí. Piensen bien, ¿sí o no? Sí. Si se arrepintió, claro que queda en gracia de Dios. Y no hubo solución. Pero por el hecho del perdón, queda claro. Pero el sacerdote que absuelva en la Eucaristía es un abuso. Queda la primera parte y la segunda parte sí queda. Pero con razón la iglesia dice que queda la obligación de decirle al hermano sacerdote, porque es que el hecho de expresar, es que para mí expresar no solamente es confesión, esa es una manera de expresar, o como los griegos ortodoxos, que ellos no expresan con la boca, pero expresan delante del sacerdote, me arrepiento. Pero le queda libertad al griego ortodoxo, o mejor al que sea griego, el que sirio, o antioqueno, lo que sea, esas comunidades cristianas, iglesias, ellos son voluntarios, pero tú no eres voluntario. Pero a mí lo que me preocupa es que la gente, si siguiera, que dijera lo que van del canon, no había problema. Pero la gente viene a hablar de las demás. Eso es lo que me preocupa a mí. Haga entender a una persona, usted no tiene que acompañar al marido y la familia. Y vuelve otra vez la vieja y vuelve a hablar del marido. Pero señora, hermano sacerdote, ¿eso es así o no? Y los hombres, cuando se hace esa cosa, yo dije ayer, se acusa, sí pequé, pero yo no quería. Entonces se acusa y se excusa. Aprende a decir, me acosté con mi secretaria y es casada, yo también soy casado. Y tres veces, ¡punto! Usted no tiene que explicar si fue en un motel o en su casa. Pero comienzan a explicar a mi madre. Pues ella me molestó y me dijo que ella pagaba el motel. Se había obligado a irme con ella. Porque ella me empezó a decir, ah, usted no es hombre. Yo me le ofrezco, yo le pago, yo me fumo, yo me baño y limpiecita para usted. Usted no quiere aceptar, se ve que usted es del otro lado. Me tocó irme, padre, obligadito. Una vez dije a un, pero qué, obligado, pero pasó bueno o pasó mal. Y se me pase muy rico. Entonces, ¿para qué dije que se fue obligado? Yo sufro con el digo esto porque yo soy doctor en teología moral. Uso las armas para el ataque y las armas para la defensa. Estoy después de ordené, saqué una tesis doctoral en teología moral. Así puedo con cierta autoridad y experiencia, no tanto la autoridad, la experiencia. Bueno, terminamos. La última, no más. Brevísimo. Es que me confundo con sacar la unción de los enfermos, que también es un pecado y no hay ningún. No, pero es un discurso muy diferente, es otro paso. Es un acto de. Ah, pero porque el otro. No, es que no se para sanar y perdonar pecados, cierto. Pero perdona a este individuo que no puede quitar el dolor. La gente que lo recibe. En este momento estamos recibiendo mayores de 65 años y esto no mayores de 65 años, papito, machito de 60. Parece que la mayoría de la. Desde los 60 para la iglesia, cuando cumplí 60 años, me fue y me confesé una profesión bien y ahora porque nosotros yo quiero vivir hasta los 100. Recibimos siendo los enfermos tres veces en los últimos dos años. Entonces, sí, que eso podía ser. No hay ninguna expresión pública de arrepentimiento. Apito, pero está fallando por la base. O sea, desde que eso es un pecado, o sea, que no puede expresar, que está repitiendo la ilusión, perdona, puede expresarlo. Pero usted que puede, entonces tiene que pedir perdón. Para que la ilusión tenga más eficacia, se acuerde de las cosas pasadas. Bueno, a ver. Ay, hay tanto que decir. A ver.
hermanos sacerdotes, los que están aquí escuchando, quieren agregar algo, por favor, ayúdenme. Yo me la sé toda. Dice un poquito más fuerte. A ver, bueno, la punta del. A ver. Siga, tercer paso. A ver. Pero bueno, el paso es a Dios, se dice el libro de que se. El segundo paso es arrepentimiento. Y para nosotros, arrepentimiento se expresa delante del poder de perdonar, porque si no lo expresamos delante del poder de perdonar, ¿dónde queda lo que dijo Jesús aquí? Perdón el pecado. Entonces queda muy claro que el sacramento. Del hermano, etcétera. Así se cura una partida de cura. Es cura. Tiene la mano bendita. Vamos al tercer paso. Yo tengo mi libro, una cosa muy linda de Santa Faustina, porque ¿quién? Ay, Dios mío, no tenemos tiempo, pero de Santa Faustina ustedes pueden encontrar mucho y muchos de los sacerdotes, y ahora utilizamos mucho el diario para la predicación y hablar de la misericordia. Pero vean lo que me encontré de una monjita que murió en la santidad y esta es la causa. Muy desconocida, una española que murió en Toulouse, se llama Josefa Menéndez, que escribió un librito que se llama Un llamamiento al amor. No sé si alguno lo ha oído mencionar. ¿Lee este? Muy lindo ese Un llamamiento al amor. Y coetánea. Coetánea de Santa Faustina. Muy parecida a la vida a Santa Faustina. Pasa es que Santa Faustina es un buen padre, lo que la sacó adelante, nada menos que su compatriota, el beato Juan Pablo. Entonces, Pablo de Cracovia, ella de Cracovia, y el padre utilizó como su poder para sacarla adelante. ¿No? Eso viene hecho lo mismo. Es una española que escribió ese libro. Oigan lo que le dijo el Señor el 15 de agosto de 1923. Al mismo tiempo en que decían las apariciones de Jesús ante su familia, al mismo tiempo le decían una cosa y a otra otra. Josefa, miren qué lindo es que decía. Josefa, no es el pecado lo que más duele y hace mi corazón. Óigame, qué palabras tan profundas y tan raras, lo que hemos dicho los sacerdotes toda la vida. Vuelvo otra vez. No es el pecado lo que más duele y hace sufrir mi corazón. Que lo hemos dicho siempre, que lo que el valía de ser pecado, dice que no. Oiga, sigue. No es el pecado que más duele y hace sufrir mi corazón, sino el estado de pecado e indiferencia en que permanece después de pecar, en vez de correr a refugiarse en misericordia. Más bonito que lo que pasa para usted. ¿Por qué? ¿Por qué? El pecado, creo, sino el estado de pecado e indiferencia que quede el alma después de pecar, en vez de correr a refugiarse en mi misericordia. Me pareció eso tan bueno que yo nunca más volví a decir lo que más le ofende. El espíritu que estoy preparando puede
cristiano por eso. Es el vivir en pecado. Ustedes están aquí son rectas por eso. Yo trato de pensar de puedo decir que me encuentro con el Padre de Dios, vestido que tengo, porque yo recibí más el sacramento que da vida divina. Pero imagínense que se queda en el pecado como no mencionada. Yo puedo contarles a ustedes, yo predico 65 tantos ejercicios espirituales de sacerdotes. De ahí salieron estos retiros de nuestros dos, que se llama el Espíritu Sanador por Espíritu. Continuó el sacerdote que sea 28 años se confesaba. Y la curiosidad, ¿cómo has estado 28 años sin confesarte? Dice, porque como dicen que todo es mal, ¿cómo así? Que todo es mal. Yo solo confesarme como normal. Entonces, sexuales. No puedo expresarme con una mujer más turbada. Le dije, hermano, usted vivía en la ciudad mundana que cuando el Papa actual, dice, no es un Papa, pero libere la dictadura del relativismo. Esto se volvió relativo. Es que no. Todo el mundo. No casarme yo en la iglesia católica siendo católico, porque tengo que casar. Desconocimiento de los sacramentos en la forma más increíble. Los sacramentos, bueno, pónganse, lo que está perdiendo la vida de Dios. Entonces tenemos que pensar por la base. ¿Qué nos dan los sacramentos? La vida divina. Léanse, búsquense de nuevo, búsquense en internet. La homilía del Papa Benedicto XVI, el 16 de enero, que es un montón de muchachos en la Sistina, se quedó una homilía hablando de la vida divina, se habla de que nos invierta. Entonces, si nosotros no tenemos que dar los sacramentos, que la vida divina, para qué los sacramentos. Así les dice lo que está diciendo, es que viene Jesús. Y viene a hacer un monumento al pecado. Ahí cuando me preguntan, de una definición de sacerdocio, que es un sacerdote que usted tiene monumento al pecado. Momento de la vida divina. En todo caso, y este tema de los demonios, el relativismo, y empezó, pero ¿cómo me conoce el sentido? Me hablaba, pero ¿cómo para sentir? Pide la gracia. Es que la conversión es una gracia. Ahí dice, Señor, dame la gracia de sentir que yo te. O sea, gratis, todo es gratis. ¿Qué pasa? No se confía. Pues conmigo, por sí, con los sacerdotes. Yo todos los días en la víspera, llegué a verlo, se lo mañana todos los días. Conmigo, ¿qué pasó? No sé, pero mucho cariño ante mí. Que no se ha vivido, que se está vivo, que se ha pedido perdón. Porque de repente es una gracia, todo es gracia. ¿Cuántos saben que están aquí escuchando? En este instante aquí, que una mujer está en pecado mortal. Estoy haciendo muy serio, pero yo no sé. Le digo a los sacerdotes del mundo, lo digo a para obispos de Centroamérica, a los cardenales, que no le dice a un sacerdote, eso lo puede ser un lo que dice a un sacerdote. A la época no somos la misma. El sacerdote es bendecido por el matrimonio, no. Diferente, pero dejemos que así, lo digo a los sacerdotes, ojalá que no a esta mujerita, eso es lo que se llama Josefa Menéndez, en el llamamiento por eso el diario de ella, y vuelto a la muy parecido.
más el tercer paso tiene que recorrer una persona cuando se pueda sanar. Vamos de nuevo a la palabra eclesiástico, capítulo 38, y ahora al verso 11. Ofrece incienso y memorial a flor de harina. Haz fin vuestra ofrenda según tu medio. Este es otro que he estudiado y estudiado. Yo no veo, yo no veo. Acción entre hacer ofrendas. Acción, no sé. No le veo. ¿Qué créeme? Yo no le veo. ¿Qué yo le veo? Acción. Yo le buscaba la parte psicológica, por la parte sacramental, la parte humanística. No le veo conexión. No le veo. Pero eso dice aquí está. Entonces, aquí yo lo que hago es una explicación acerca de las ofrendas. Ofrendas, dice las pingas, ofrendas, ofrendas, las ofrendas grandes, algo así. Entonces yo lo digo así. Primero, ofrenda, ofrecer la Eucaristía por la sanación propia. Una ofrenda, busquen a un sacerdote, hermano, voy a hacer la próxima Eucaristía por mi salud. Primera ofrenda. Segunda ofrenda. Donaciones, como dice Puebla. Puebla dice: el mejor servicio al hermano es su evangelización, que lo dispone al Hijo de Dios, era la injusticia y lo promueve integralmente. Puebla 11:45. Entonces, yo creo que las ofrendas. Hacer ofrendas especialmente a aquellas instituciones. Bueno, yo tengo el tiempo para niños conocidos, pero no que hizo ofrenda. Pero hay instituciones de congregaciones que se dedican a la evangelización de misioneros. Entonces, hacer ofrendas a estas que se dedican a la evangelización de misioneros, porque dice el niño, vea, pueblas, el mejor servicio que se le puede dar al es el de su evangelización, dispone a realizarse como hijo de Dios, lo libera de justicia y lo promueve integralmente. Entonces, ¿qué es Puebla? Ofrenda a las instituciones que son. Tercera manera de hacer ofrenda. Diezmos. Diezmos la Iglesia Santa Católica blanca, porque la Iglesia Católica no cree que son obligatorios. Diezmos y cómo los protestantes se utilizan en esa iglesia que se llama Padre de su rey. Ay, ay, ay. No sé, ¿cómo? Dios, que es increíble lo primero que le enseñan a un católico que son protestantes aquí, no guárguense de esos sinvergüenzas católicos. Y lo digo porque se dijeron a que era una misión de derecha, se volvió protestante, ya volvió la iglesia católica. Pero me dijo, ¿cómo lavan el cerebro de sus hermanos protestantes a porque el diezmo es importante para el pastor? ¿Ah? Lo que no se dice en la iglesia católica es cura. El diezmo en la iglesia católica es establecido aquí en Chile, pero hay lugares donde la conferencia episcopal habla de los diezmos, ha dicho cómo se utiliza el diezmo. Pero el diezmo es para el sacerdote. Yo creo que para el otro está muy global. La iglesia católica es el obispo y el obispo de las obras sociales. Somos todos pobres. Hay instituciones de familia rica, pero muy pobres. La familia de sacerdotes tenemos de familia por hermanos sacerdotes. Sostiene la mayoría de obispos las ciudades que tienen de seminaristas de las 20 para la tuition, la obras sociales, claro, y para el sostenimiento de uno.
porque pobre que sea Argentina, el comunismo, ¿cuál es la única parte? Bueno, en Venezuela están pasando que yo voy al Perú ahora, pero Cuba, yo voy muchas veces a Perú, yo voy cada año y en Cuba yo puedo ir a esos años, gente pobrísima que viene, y los que vienen dan pobreza, sacerdote, gracias a la cabeza del santo se sostiene la cabeza, se graba y saca la palabra para toda la isla y con los santuarios. Gregoriano, se le manda la conferencia, por el sacerdote con un punto, pero para mí lo más bueno, los sacerdotes son los cubanos, luchando contra todo, contra el tiempo, ese calor infernal de Cuba. Yo mando a la conferencia, yo le mando mi ayuda, porque siento pues, el deber de ayudar a mis hermanos sacerdotes de todo. Yo le voy a contar testimonio, contar uno un poquito vulgar. A ver, es un poquito vulgar. Cuando llegué a la ofrenda, yo trato de leer Malaquías 3.7, que es el más claro sobre la ofrenda. Malaquías 3.7 es donde se trae el dinero y ponga la prueba si no le devuelve. Eso es un chance de Dios, pero así no ponga mi prueba. Resulta que había ahí, entre los que estaba escuchando, un hombre que tenía un negocio de ropa de mujer y se había quebrado 5 veces en Argentina. Esto y allá dicen se fundó 5 veces. Entonces, el hombre el día murió. Sinagoga y comían muchachos a prosperar y los amigos que ustedes están haciendo, dando dinero, hoy no sé, esto es en Argentina, porque yo no sé, esto es diferente. Dice, boludo, haga el diezmo, boludo, que esto funciona, boludo. Pedí, no sé, yo no.
hacer con yo digo diezmo de tiempo y diezmo de dinero. Y dar diezmo de dando a Dios. Eso por es más tengo necesidad del diezmo que no acabo. Aquí puse cosas en este sentido. Aquí y ahora, esta noche, pasando la casa por un accidente, quiero morir. Levanta, un infarto, un infarto. A salvar la vida. El que peca el sacerdote le manda. Ya vimos el que es una explicación del médico. Pero aquí llama la atención es esto. Miren lo que me llama la atención. Yo quisiera que tenga la Biblia abierta, me lea el verso. ¿Qué le veo yo en el luego? ¿Hay algún? ¿Cómo? Enseguida. Enseguida. Es lo mismo.
voy a ver. ¿Cuál es el problema que usted hace? Dice, y él puede al Señor para que ilumine y te lleve hacia el otro. Pero tienen que ir ya esto, ya a Dios. Ahora le damos un poco. Un pariente mío es psiquiatra. No se nos quiere. Una vez que la clínica no funciona, que la clínica funcione, se llama muerte. Pero no más. Lo oigo que me dijo, y es que ¿cómo se ha descubierto? Y al que tiene fe, yo digo, ¿usted qué fe tiene? Protestante, vaya donde su ministro protestante. Usted tiene este. Cada uno que tiene su fe, yo lo digo de su ministro. Pero sí quiero decirte que me da una respuesta tan alta y un éxito. Carlos que se confía. Pero no creo en cura. Ah, pero eso de ir a decir al cura, lo que hizo, vienen con una paz que ya vienen saliendo. Si yo me ando a la tía. Poder de sacramento. Sí. Amigos, piensa un padre, yo creo, un psiquiatra, que está dando la reflexión. Como por los sacramentos, por los sacramentos. Y aquí es lo último de la ley. Porque yo digo una persona, cuando viene de mí, yo le digo, mire, yo le doy gracias a Dios porque usted vino, primero viene arrepentido, pero es una reconciliación. Hago una ofrenda, tráigame para mi niño. Y digo yo, no le voy a usted esa cosa. Fíjense, es un recorrido. Se sana con la sanación de Dios. Si esto, la persona tiene que buscar una persona seria, equilibrada, con responsabilidad, que le pueda contar un poco lo que usted le preocupa, cómo se sana la gente. Entonces ahora tenemos que entrar a este cariño que se llama sanación interior, los recuerdos de la persona que tenemos. Hay que ir a comer. Aquí está diciendo. Vamos a hacer lo siguiente. Escucha, porque tenemos muy exacto. Tenemos 11:30 a 13, a 1, otro bloque. De 13 al 15, almuerzo y reposo. Esa es alguna propuesta, si quiere. ¿Quién alabó a ella por el padre? A ver, es que está lindo. Me gustó esa parte que Jesús alabó a mi yo pensé, ¿dónde tú eres tú? Me dice, en el capítulo del Evangelio de San Mateo, una mujer que quería entrar en el mundo, que mira, y esa parte de tus hermanos, de mi madre, de mis hermanos, los que escuchan, nadie escuchando tanto la palabra, tanto, como María. Tanto en práctica, escuchó, se volvió carne. Se volvió carne, se volvió la palabra, se volvió carne. Ah, ¿qué estaba diciendo? Mi madre es mi madre, escuchó la palabra, es grande, escuchó la palabra. Miren en mí, yo soy tu
qué sé yo, puede imaginarse. Yo soy eso, no, ella entra, no tanto porque me llevó a su ser, sino porque la pareja escuchó que por la palabra. Nadie es tanto la pareja, puesto en plan tanto que me venía a mi madre. Yo no había visto un día que salí, tú me dices, Agustín, salí, eso es el día. Lean los dos. Esta no me da, no me da la padre. La lavó el padre. La lavó el santo por Isabel. La lavó el niño Jesús. Que ella es el que tiene la palabra. Nadie le sabe más que ella. Nadie la ha cumplido más que ella. Por lo tanto, la lavó. O el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Y Dios, padre, la lavó. 3, 11, 13, 14. No va a gustar por nombre. Sí. En mi nombre, que tiene mi nombre, lo mismo que yo tengo que yo digo eso, pero yo tengo esa conclusión. La conclusión es buena, pedimos por el Señor que venga. Es buena, sí. Pero tiene creo yo, ahora, el Cristo más poderoso. Filipenses 2, 10. Le dio el nombre sobre todo, de modo que al nombre de Jesús se el cielo, la tierra, al nombre, no a los títulos, al nombre de Jesús. Imagínense, usted puede decir el nombre de Jesús. Sí, mamita. A ver. Usted iba a preguntar, mamita. Ah, sí, salva. No salía el diablo y llegó a un y las llagas de Jesús la Virgen ha mencionado, pero no como lo como esencial, esa es la palabra. Sí. A mí, yo descubrí y el Padre Pío, pero ya lo había dicho, porque yo estoy hablando de cuando
ordenación sacerdotal fue del padre. Y terminé de primer día. Yo soy el médico personal del padre y yo lo asistió que con el padre yo y estábamos diciendo Jesús, María, Padre. Ay, caliente. Hablar mucho de los textos en cantidades, lo más importante son los cuatro. A ver, se va. La oración que usted da, que usted quiera, que quiera. Menciona, no veo que debe ser la vida de la deseada, o si es el oratorio completo, o por las llaves y llamadas del Espíritu Santísimo por Jesús. Ahora yo te voy a rezar esta oración, le pido que bendigas esta oración. Enamorado de Santa Yanna Peretta Mola. Ustedes saben de esta santa. Esta santa alcanzó Juan Pablo II el 16 de mayo del 2000. Causa de su que no quiso portar. Ella es una inglesa de nada. Ella es rica. El niño murió de abril del año pasado. Yo fui muy amigo de esa familia. Yo conocí a Santa. Por eso yo creo que porque tenía cosas tan parecidas a mi mamá que quería conocer. Por ejemplo, en Italia, yo no le mencioné. Mi mamá también un pedacito de cuentas a la hora de
recuerdos, pero no la foto, mira, la puedo sacar. Esta es la, la este fue el momento que están orando. Yo les dije a nosotros que aquí todos los laicos de aquí porque ya o mi hijo o yo, ¿eh? yo tengo una base en la amigo que llega al amigo no, que es que está echando en directo cosas que es su vida amiga la que es su amigo clase de amigo amigo que quiere entonces y eso por más que no incluye o se puede en directa así de una persona que ya lo tengo que me confía que usted tome nunca me ofendió y yo por eso estaba dando una comisión que estaba dando dinero que acabo de decir me dijo fue a un lunes entonces a uno herida que no se cura se infecta herida que no se cura se infecta y herida, ganada, no está más que la herida de la amputación. La gangrena no tiene curación, amputación. Esto es.